hospital with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder into me. Acerca de Assassin's Creed Origins, que es el nuevo juego del mundo abierto de Ubisoft, que esta vez toma lugar en el Antiguo Egipto, donde exploramos el origen de la hermandad de asesinos, que de hecho ya lleva más de 10 entregas en los últimos 10 años. Pero sabiendo que esta entrega en particular ha tenido mucho más tiempo para desarrollarse que otras entregas, ¿traerán los cambios suficientes para justificar su compra? Vamos a verlo. Esta vez interpretas a Bayek, el último miembro de una orden de guardaespaldas para el faraón, quien está en busca de venganza por la muerte de su hijo. Esto lo lleva a buscar y a asesinar a varios jefes de una organización secreta y de paso fundar la Orden de los Asesinos. Es una historia decente, que es reforzada por algunas sólidas actuaciones, pero lo más interesante es que establece un nuevo punto de partida para el futuro de la franquicia. Las misiones en general tienen objetivos bastante familiares. Infiltrarse en zonas enemigas, explorar tumbas secretas, encontrar tesoros ocultos, descifrar jeroglíficos, trepar a zonas altas para ubicar nuevas actividades en el mapa, hablar con figuras históricas como Cleopatra y, obviamente, asesinar a tus objetivos. Salvo por algunas secuencias memorables, no hay tanta diferencia con anteriores entregas. El mayor cambio ahora es que hay muchas más misiones secundarias y en lugar de solo tener a personas, tienes a cocodrilos, hipopótamos y hasta leones que te quieren comer la cabeza. A nivel jugable, lo que notarán son los cambios en los controles. Ahora tu personaje corre automáticamente, lo cual simplifica la mecánica de escalar y correr por los techos. El sistema de combate permite moverte de una manera mucho más libre y cambiar tu objetivo para que puedas esquivar o bloquear sus ataques. Cuando hay pocos enemigos funcionan bien, pero cuando se juntan tres o más personas, todo se vuelve un tanto caótico. A esto se le suma la opción de usar arcos y flechas, que abre todo un nuevo abanico de posibilidades en la forma en la que afrontas diferentes situaciones. Es una pena que ahora con tantas opciones, el factor de sigilo que ha caracterizado a la franquicia sea el más descuidado y se favorezca mucho más a la acción. Y acá tenemos un vistazo al nuevo mapa de Egipto, que como ven puedes ver hasta lo lejos, y ahí ven una pirámide y yo estoy trepado en otra pirámide que tiene punta de oro. Y solo para que tengan una idea, este es el mapa que acá ven las dos pirámides y dirán, ok, está grande, luego vas acá a la derecha, ves que ahí está el río Nilo y un montón de ciudades y luego que, wow, mira, hay un montón más de ciudades, un montón más de actividades y si hacemos zoom out un poquito más, se dan cuenta de lo inmenso que, de hecho, es el mapa más grande de toda la franquicia y hay un montón de actividades por hacer, así que nunca, probablemente nunca te aburras de incluso ir de un lado al otro, simplemente es súper divertido. Y solo para de nuevo poner en perspectiva, estas son las pequeñas pirámides que están ahí. Y obviamente en esta parte no puedes tirarte porque si no te sacas la mugre, pero puede ser algo más divertido que es agarrar y deslizarte. Entonces, como ven, hay algunas novedades, además que el mapa es enorme y es un interesante cambio de la ciudad, de la civilización moderna, ahora pasar al Antiguo Egipto. La otra gran novedad es que ahora todo el juego se rige por un sistema de experiencias, niveles y árbol de habilidades. Muchas de las misiones más avanzadas requieren que hagas actividades secundarias para obtener mayor experiencia y materiales para crear mejor equipo. Es un cambio interesante que te motiva a explorar más allá de la historia principal, pero que podría molestar a aquellos que solo querían jugar las misiones principales. Además, tengan en cuenta que hay micropagos dentro del juego que pueden acelerar tu progreso. Son opcionales y no sugiero que paguen para tener menos horas de juego, pero es un punto a tener en cuenta, sobre todo si eres de esas personas que te gusta coleccionar todo lo que hay en el juego. A nivel gráfico, Assassin's Creed Origins se ve bastante bonito, especialmente cuando recorres los inmensos desiertos o estás zarpando con tu bote a toda velocidad. Pero hay partes en las que la fluidez de movimiento baja y no siempre cargan las texturas correctas. Regresan los tradicionales bugs y las fallas en la inteligencia artificial que a veces te obligan a reiniciar una misión, pero es algo que los fans de la serie ya han aprendido a tolerar. Felizmente el juego ofrece la suficiente variedad para mantenerte entretenido en las 25 horas que me tomó terminar la campaña,
pero para poder completar todo lo que el juego ofrece, calculo que les podría tomar casi 100 horas. Así que aquí tienen contenido para rato. Assassin's Creed Origins no es el cambio revolucionario que muchos esperaban, pero sí ofrece interesantes ideas que tienen bastante potencial para el futuro de la serie. Así que si tal vez ya te cansaste de las anteriores entregas, este título tal vez no sea para ti, pero si estás buscando un buen juego de mundo abierto o simplemente como que eres fan de la serie y querías más, este juego tiene un montón que ofrecer y entretenerte por un buen rato. There's a new Creed now. From darkness we have come, and in darkness we shall stay. Magi no longer. We shall be known as assassins. Assassin's Creed Origins. Watch more now.